Hola muchachos. Con la verga. Hola muchachos, ¿cómo están? Está aquí el Chambelinchi y Lequito. Ah, mano, no miras, pues que a mí lo que me encanta. Hermano, a mí lo que me encanta es compartir con gente pobre. A mí lo que me mama es que la gente pobre te da como mucha vida, ¿me entiendes? Porque uno los mira ahí todos jodidos, todos comiendo mierda, mano, y es que es increíble. Ey, no, ey, cérate. Yo creo, yo creo que ese podcast, yo debo de aceptar de que yo sí debo el podcast de ese dato. No recuerdo cómo se llama, pero estoy suscrito así con campanita y todo el rollo. Sí. ¿Cómo deberían de estar suscritos ustedes? Pero a mí la verdad sí me entretiene. Al nuestro, no al de él. No, a los dos, la verdad, aquí no estamos peleando con nadie. Sacaron súper de contexto esa mierda. Pues está chistoso. Es que me encanta porque el cerote es el típico vato que es como... Estás como en una fiesta, es como... Cerote, ¿va que me agarrar tres culos ayer? Hola, verga, sí, cerote. Sí, cerote, yo lo vi. Es como... Es hijo de puta. No, mira, te voy a hablar cosas, un montón de cosas que la verdad no sé ni verga. Ah, entonces el chavo siempre es como... Sí, tienes razón, Regis. Tienes razón. Ajá, pero, Regis se llama. Regis se llama. Sí, el nombre mamón. Yo la conozco y es como... O sea, la funaron así, cabrón. O sea, la mandaron... Pobre chava, la verdad no es eso. La verdad, esa cultura del odio está de la verga en Guate. Sí, es como... Cerotes, a ver, amigo hater que siempre nos comentas que nos ves, pero le caemos de la verga. Amigo, si no te gusta nuestro contenido, anda... A ver, anda a ver Pirulo, eso sí te gusta seguramente. Sí, anda a ver Pirulo, andate a ver qué combate, qué chilero. Ellos no los pueden funar, no los pueden cancelar. No, ajá. Contenido. Está bien, like. Contenido, ajá. Sí, bueno, contenido. Pirulo no tanto, pero. No, porque como a mí la Pirula, me caga Pirulo. Pero, o sea, hay otro contenido, solo no nos canceles. Hay gente que sí le gusta que le tiremos miedo a los hondureños y cosas así. Ay, sí, qué feo me fue. ¿Va? vamos a empezar con este programazo. Este programazo. Mira. Otro botón, ya ando loco, ya ando. Tengan cuidado, mira, porque. Mira. Bueno, mira. Dale, por favor, dale. Mira, por favor. Neto, te amamos, papito. Aquí, mira. Fans de Neto. Ah, aquí, mira, solo me falta mi revólver y los ocho cerotes se quieren. Y una nalguita chiquitita. ¿Te acuerdas cómo fuimos con Neto? Que su culito, cerote. Pero es que parecía como que le había hecho a su culo, como que suando. Le hizo. Como que siempre las nalgas están esperando que lo inyecten. Ajá, sí. Pero mira, papi, mira, nos falta la pistola y los ocho cerotes se quieren vivir de nuestra alcaldía. Y el éxito, la verdad, ¿siente? Neto exitoso. ¿Y qué nos contó aquí en exclusiva? En Campbell, Ecolique Campbell, Neto nos contó fuera de cámaras que tiene novia. Tiene y yo novia. No sé si podemos decir eso. ¿Por qué? Porque como él lo tenía tan escondido. Ah, bueno, sí. No, él tal vez tiene, puede ser. Sí, puede ser, o sea, no es que nos haya enseñado fotos ni nada. No. Y las fotos. Mentiroso los días. Pura señora lavando ropa. Así, el puro chisme. Ya inventando mierda. ¿Sí? No, es que, es que lo vi, yo lo vi. No, y lo vimos. No, y también el pantalón, cómo se le marcaba. No, el pelo. Hombre, todo. No, la novia parece que es siamesa, tiene dos novias. Es una, más o menos. Pero bueno, este programazo que les tenemos preparado hoy, vamos a sacar nuestra tómbola de temas. Ey, vamos a aclarar, voy a explicar. Gente que nos ve por primera vez. Esta dinámica funciona porque al Leco se le ocurrió esta dinámica que es que él dice que escribió temas y solo son palabras. A la verga, él escribió palabras. Y ya, la última vez nos salió matemáticas. No, ese no es un tema estúpido. Y sabes lo que a mí me llega a este programa es de que salen temas culeros cuando tenemos invitados. Y también cuando no. Pero de repente apareció Héctor Aldana, que pueden ver acá el episodio. Vamos a poner el flyer del episodio de Héctor Aldana, que va a estar aquí con la productora, lo va a poner. Y de repente sacó medio ambiente. Brembila, matemáticas. O sea, sí. Es que tus temas no son temas. Bien, amigos, son temas. Pero mira cómo los desarrollamos aquí. ¡Eso! Vamos a todo lo que da. Entonces, vamos a hacer como... Y mientras él mezcla, vamos a hablar de Levanta Zombies. Estamos en LZ Studios, que es un lugar que nos brinda Levanta Zombies, las micheladas y toda la cosa que ellos hacen es deliciosa. Sí, vengan, por favor, a LZ, a Levanta Zombies. Entonces, el tema de hoy, querido amigo Campbell, es el miedo.
Empieza. Amigo, ¿qué te da miedo? No, dame tú. Ah, yo tú. Es que como tuvimos mexicanos hace poco, entonces ya. Dime tú. Dime tú. A mí me da miedo la gente de la zona 14. La gente de la zona 14. ¿Pero por qué? Yo creo que es gente que tiene dinero, pero no sé dónde lo tiene. O sea, son edificios carísimos. Ajá. Que te los alquilan en dólares o te los venden en dólares. Y es como, o sea, ni el mejor trabajo del puto mundo te va a dar para pagar esa mierda. Son carísimos. O sea, vos mirás edificios enormes de la zona 14 que están vacíos, ¿cierto? Hay 3, 4 medio lucecitas. Entonces yo digo, ahí hay gato encerrado. Eso te da miedo. Ajá. Pero, o sea, pero ¿por qué? Porque yo digo, ¿y dónde? ¿Y qué? Ajá, es como tu cuate el que no tiene trabajo y siempre carga dinero. Ajá. Ese vato sí me da miedo. Ajá, sí. Ese compa sí es como... Un saludo a Joel. Es un vato trabajador, la verdad. Próximamente, Espacio Cultural. En algún momento de la vida. ¿Sabes? Va, películas de miedo, por ejemplo. Películas de miedo. ¿A vos ¿cuál es la película que vos decís? A la verga, sí. Cérate la película que a mí me cagó, así que literal fue como de... Lo vimos con mis hermanos y fue como, muchachos, vamos, nos podemos dormir juntos y nos dormimos juntos. Ajá. No somos de Jutiapa, o sea, no nos besamos ni nada. Pero sí nos dormimos juntos. Fue El Aro, cérate. El Aro. ¿Te acuerdas la del Aro? ¿Mm? Ay, es que esa... Después de eso, cada vez que sonaba el teléfono, si tenías el privilegio de tener teléfono. Si no tenías beeper. Ajá. Si no tenías que ir con una señora, mire, ¿será que me da una llamada? Son dos... Si no tenías, eso se daba mucho antes. Si no te llamaban en la tienda y vos tenías, ajá, que ir a la tienda a contestar, ajá, tus llamadas. Ahí sentado. Tu agua en bolsa. O sea, ya estamos grandes, la verdad. Tal vez ustedes no vieron esto. Pero sí, El Aro fue de las películas más impactantes que hubieron, la verdad. Yo me acuerdo que era como, o sea, había como entre miedo, pero también vos decís, me puedo morir por cualquier cosa. Porque viste que la madre... Sí, es como... es como el cáncer, más o menos. Es como vivir en zona 18, más o menos, ¿verdad? Puedes salir a trabajar y de repente ya no regresas, ¿verdad? Es que de niños nos dan miedo muchas estupideces. La verdad, Chucky, cerote. Cerote. Chucky era una mierda que a mí... Sí, cerote, a mí Chucky, cerote. Yo, verga, yo Chucky, no. Y medía como un metro más que vos, Chucky. Chucky me llegaba aquí. Y vos ya 22 años. Pero es que me llegaba porque de repente era como que estaban haciendo algo bien normal, va, como haciendo algo y de repente... Y Chucky... O sea, como... Ajá, es que las escenas eran como muy... Ajá, las escenas eran... Come mierda, pero era un asesinato clásico de zona 1. Ya después... Que la novia Chucky, que la... Sí, ya el hijo de Chucky, ya del abuelo de Chucky. No mames. El cuñado de Chucky. El cuñado de Chucky, ya todos los muñecos. Vamos a hacer una pausa en este momento para que Héctor Aldana, uno de nuestros invitados... Ven para acá, Héctor, ven para acá. Solo ten cuidado ahí con las luces porque te cagas aquí en todo. Primero que nada, un trago. Solo vengo y me quieren embriagar, así no se vale. ¿Cómo lo ves? ¿Es nada más gaseosa? Ah, sí. Sí. Sol, a vos, ¿qué es lo que más miedo te da? Lo que más miedo me da es pensar en la muerte. ¿Pensar en la muerte te da miedo? El concepto de lo que no sabemos qué sigue después me da demasiado pavor. Ajá. O sea, el simple hecho de pensar, pues se supone que está lo de la religión y esta vaina de la vida después de la muerte, la encarnación y lo que quieran, pero a nadie nos consta. Entonces, yo sí soy mucho de pensar en, es que no puede ser que todo se acabe y ya. O sea, todo lo que has hecho y pum, se va a oscuridad. ¿Cuál sería como tu después de la muerte ideal? Mi después de la... revivir. O sea, renacer. Ajá. O sea, revivir estaría de a huevo. Perdón, Jesucristo. Pero no a los 3 días, ¿me entiendes? No, de a huevo. Yo sí quiero descansar una semana. Una semanita. Ajá, 15 días. Que sea la Semana Santa. Sí. Ya con barba y todo. Pero sí, creo que reencarnar sería lo ideal para mí. Y si no es un humano, ¿en qué te gustaría reencarnar? Ah, sería huevo en un ave. Te maman, sí. Las palomas, por ejemplo. No, un águila, es algo más majestuoso, ya sabes. Ajá. O un dragón, no me enojaría tampoco. Ah, pero europeo, así de agua. Ah, ajá, sí, los chinos también. Así tu madre. Todos chiquitos. Puras ambas.
¿Dónde hay dragones, cerote? Es los de Komodo. ¿Dónde Komodo? Es que vos estás bien. Sí, hombre, es que el eco, hombre. Ya me imaginé el Héctor así. en Tanzania, ¿sí? Ah, no, yo sería de planta nuclear para después ser Godzilla. Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias por la invitación. Y ahí hay roncito. Ah, bueno, agua pura y soda, gracias. Ah, sí. Ron Ramón está ahí. Bueno, y cerote el miedo. ¿Vos tenés algún miedo ridículo? ¿Algún miedo que vos decís es muy estúpido? La gente se podría burlar de mí. Yo soy una persona que mide 1.92. De 92 a 7 metros. Ajá. Me da un chingo de miedo a las alturas. O sea, pero es que cerote, yo subirme a cambiar un foco en una silla es como come mierda. es que para vos es como, va, te subís y sos de mi tamaño, pero yo sí subo un poco más, verga. Yo llego más alto, ¿me entendés? O sea, a mí me da miedo cuando dicen, put your hands up, ¿a qué hora toco a Dios? Aquí en el IMF. Aquí están los drones. Aquí en Guatemala. Sí, me van a cortar un dedo, un dron. Un dron me va a cortar un dedo aquí. Las hélices de un helicóptero. De un helicóptero. Eso. Yo tenía un miedo de chavito que lo sigo teniendo ahorita actualmente. Ajá. Pero sí es como a los espantos. O sea, como. Que para la gente que no sabe, es el nombre científico de un fantasma. Es que una vez yo estaba en mi casa, era gracias a Tefita. Eran las 10 de la noche. De las distraídas podcast. Sí, un saludo siempre para las destruidas podcast. La verdad, el mejor podcast que hay de tres mujeres. Sí. Volvemos al tema, gente de mierda. Es que mira, pues un día estaba en mi casa. Mis papás fueron a una vigilia porque son evangélicos, babos. Bueno, eran. Pues ya están. A máximo respeto. Bueno, no sé si están. Me dijeron, le dijiste feliz día de la madre a tu mamá. Yo como, bueno, solo que la contacte por la Ouija. no hay manera para celebrar con ella. Pero come mierda, te ahorraste la cenita. me ahorré la cena en el rincón del steak. Nice. Entonces, de repente yo estaba en mi casa, estaba solito. Obviamente eran como las 11 y algo, todavía no comenzaba The Filson, las películas buenas de The Filson. Lo que da miedo, uy. Uy, ese chiquito no es Chucky. Ay, esa chichi. La chichi endemoniada. Así. destroza cabezas. Una película porno de miedo, pero que tenga un datos políticos y de inclusión. Y que vos pases siempre como en un túmulo, en un puente oscuro, donde la gente no pasa, y de repente sale una chava, sale una bubi enorme y ¡pa! Los mata a la gente. Ok, tu miedo. Entonces, yo estaba viendo tele, de repente escuché como las cadenas, mi portón, zona 21, va, muchachos. O sea, no esperen mucho de zona 21. Entonces, el carro era muy grande, entonces el portón estaba, se quedaba como medio abierto por el carro. Entonces, mi papá le ponía una cadena para que cerraba con un candado. Entonces, de repente escuché como. Y fue como. Alguien se está queriendo entrar, dije. Entonces, agarré mis dos huevitos. Chiquititos. Cada mucho frío. Eso es, ajá. Sí. Uy, entonces, qué frío hay siempre. Salí y eran como eran las 11 y algo, no había nadie, estaba pero vacía la calle. Fue como, qué raro, tal vez el viento, tal vez alguien pasó jalando las cadenas, una cosa así. Entonces me volví a entrar. Yo estaba entrando y de repente otra vez. Y dije, entonces me fui a dormir. Mira, vamos a hacer algo, honestos. Micrófono valió verga. Se cayó. Bueno, ahí está más o menos, ya no lo vuelvo a tocar. No es claro que no use el antipop. Que el antipop es el rock, de hecho. El antipop es la garra chapina, loco. Entonces creo que desde ese momento sí yo dije.
Yo dije, me da mucho miedo que de repente yo vaya caminando en algún lugar y me salga un espanto. Y yo diga, y que pero nunca has tenido como un evento paranormal. Sí, es que una vez que fui a la casa de unos compas y que era en zona 1 y que de repente me dijeron, mira, fíjate que pues aquí de repente escuchamos voces, que no sé qué. Entonces como que en la plática fue como, se escuchó algo de lejos y fue como, vámonos a la verga, o sea, así. Pero no, o sea, no me quedé, o sea, no soy como esa mara valiente que dice, vamos a ver qué putas pasas. No, o sea, yo mejor me quedo ahí. O sea, yo prefiero que no me pase nada. Yo creo que como cosas, por ejemplo, la película del cementerio de mascotas, o cementerio de animales, algo así. Sí, hijo de puta, el sí, libro que salió del libro de Dan Brown. No, era de Stephen King. Ah, es de Stephen King, ajá. Dan Brown es el otro, del de Inferno. Ajá. Va, esa me daba mucho miedo, o sea, pero entonces le empecé a tener miedo a las mascotas. Yo no tenía mascota. Entonces era como que mis papás, ¿quieres no? Nah. Nada, no, ¿qué? ¿Para qué? Se me mueren, los entierros, reviven a la verga. Estás loco, cerote. Imagínate que. Es que el perro de Campbell, aquí lo vamos a poner. Imagínate que reviva ese perrito. Y mi lindo. Lo más que te muerde es un tobillo. O sea, es chiquitísima esa mierda. Te muerde, pero como. Como ya está como, viejito. Como picadora zancudo, solo como. Ajá, sí. No, pero que miedo igual. No, porque se. Ya con el superpoder del cementerio. Ajá, porque es zombie. Entonces te convierte vos en zombie también. Ajá. Zombie en Vía Nueva. Esa es una buena película. Zombies en Vía Nueva. Próximamente en cines. Yo no sé si ya lo dije en este podcast. Pero, por ejemplo, con esta tendencia del veganismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, si un zombie, o sea, si un zombie muerde a un vegano, ajá, este zombie va a ser un zombie vegano. Entonces creo que este zombie vegano se hubiera comido a Cerati, por ejemplo. Ay, Cerati. A Schumacher. No, por lo vegetal. Eso. Schumacher también. Creo que eso también como que le da mucho miedo a la mara. Ahorita con lo de las pandemias y el COVID, el pedo. De que de repente aparezca algo. De repente aparezca algo que es. Destruye a toda la humanidad, cerote. O sea, yo siento que así nos vamos a morir. O sea, va a pasar algo que va a ser como de a la verga a todos. Chao. Yo tenía, cuando comenzó la guerra de Ucrania-Rusia, yo dije, Estados Unidos se va a meter. ¿Y Rusia se va a poner loco? Rusia va a decir así como cerote después de que salió del baño con una llave. A la verga, cerote, la invasión. Cerote, que yo la verdad. La verdad, cerote, qué feo lo que está pasando en estos países. Pero yo sí me imaginaba más una invasión como los rusos montados en osos. Cabalgando, verga, sobre un oso, cerote. ¡So, Yogi! ¡So! ¡Ah, Bubu! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Bubu! Solo muérdele California, la... California. Muérdele la pierna a su ucraniana. solo dejarle bien su carita, porque su carita es muy bonita. Qué preciosa es la ucraniana. La ucraniana, imagínate una novia ucraniana. No, qué hermosa de las mujeres en general. Tranquilo vos. En general. Vicente Fernández. Me gustan chiquitos y grandes. Grande de vergas. Hagamos ese TikTok que vos hablas así como el agua, así. Me gusta grandes. Me gusta. Ah, me estás diciendo gordo, imbécil. No. ¿Por qué no hacemos una hormiga atómica, ¿sabes? ¿Por qué no hacemos uno ahí? Hagamos uno de la mamá de Dumbo. Ah, ahora soy orejón también. O de mapache. Por tus grandes ojeras. Okay. De eso se trata este programa. Sí, amigo, de tirarnos mierda. Salud. No, pero ¿cuál es? Creo que la mayoría de mara coincide mucho con el Héctor de miedo a la muerte. ¿A vos te da miedo a la muerte, amigo? Sabes. Sí y no. ¡Qué putas! Ajá, solo que cierren la puerta y esos hijos de la verga, la verdad. Bueno. Ajá, ¿qué? ¿Te da miedo o no te da miedo? ¿Sabes? Antes de que mi papá falleciera, yo decía como... Si me muero, ¿qué? O sea, como tampoco tengo un concepto tan claro de qué pasa después de la muerte, es como... Pues, no importa, vamos.
Luego de eso fue como, a la verga, mi papá no está, le tengo que hacer huevos a mi familia. Entonces ahora sí le tengo un poco de miedo a la muerte, la verdad. O sea, sí me da mucho miedo, pero como abandonar a la mara. O sea, no, yo dejar de existir, o ahí, por ahí al infierno, o el, seguramente el cielo, si, si existe, pues soy buenísimo, la verdad. Aparte soy carismático, cérate, soy buena onda, soy guapo, siempre ayudo a la gente. No, yo sí, sí. Al cielo vas a llegar con un 15. Ah, porque, ajá, ajá. O sea, sí, pero... ¿cuántos somos? Bueno, iba manejando yo, entonces somos 6. Con tu 15. Pero, la de siempre, Campbell. Es que te acuerdas que tuviste una sobredosis la semana pasada y viniste solo un rato. Hoy te vas a quedar. Y sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Solo déjame ver mi cuerpo. No, yo no estaba decapitado, ¿no? Creo que no. Yo creo que ya no jalo. Eso sería muy verga. Va, pero sí, o sea, la muerte me da miedo ahora, pero por la mara que está viva. Sí, ajá, por la mara que te quiere y que de cierta manera, pues vos sos importante y, uh-huh, sos la que le lleva el pan de cada día. No, me da mucho que... morirme por el mundo en general, ¿sabes? ¿Qué van a hacer sin un Campbell? Es como... Bah, amigo, que es tu responsabilidad de que el nombre Campbell trascienda, Cerote. Y no. No dice el nombre Campbell. Amigos, de verdad, si quieren ponerle Campbell a un hijo, dense. Está verga el nombre, la verdad. Campbell está amigo, verga. Amigo, si yo logro que la si yo logro que la chava que esté conmigo, primero me diga que sí. Después, primero que no me denuncie. Segundo, que diga, va, jalo tener un hijo. Ajá. Y tercero, va, jalo ponerle Campbell. Yo sí le pongo. Es una promesa. Es una promesa. Amiga, que me estás viendo, que no me... Está grabado. Ajá, está grabado. Ajá. Ala, sería como... Es decir, que también... Campbell David suena bien. Campbell David. Imagínate. Es que mi nombre es como unisex. Campbell María también suena verga. Sos como prenda de... Soy como lo hicieron Benetton. Soy como... Sos como toda la ropa de United... United no sé qué. Benetton. Color Benetton. Ajá. Ajá, toda esa ropa es unisex. O sea, le queda mujer, hombre, niño, trans. O sea, le queda... A todo el mundo. Así es mi nombre, la verdad. Va. Ya quedamos. Qué buena que ya quedamos. Va, entonces mira, pues... Si vos... Es que mira, pues yo me pongo a pensar, va, ponele que si nos pudieran poner a elegir después de la muerte, quisiera que pasara. Yo sí quisiera que fuera como... Afterlife le llamaría yo a esa fiesta. De hecho, va a ser a las orillas de un volcán. Sí, el afterlife. Ajá. A las orillas de un volcán. Que sea una fiesta. En teoría... Patrocinadores, va a estar Saúl Méndez. No, marcas ya muertas. Ah. Al Macarón, no. Va a estar Bancafé. Va a estar Bancafé ahí para sonar. Va a estar Bancafé. Va a estar Pausa. Va a estar Inmaculado. Ajá, marcas ya muertas. Ajá, marcas. Pero sí, o sea, como un after. Pero ya toda la mara. Va a estar Abercrombie & Fitch. Va a estar Bondoch. Va a estar Bondoch. ¿Vos usaste esas gorras? Bondoch va a estar dando gorras y llaveros y pachones. Va a estar también... Va a estar Pais e Hiper Pais también. A huevos. Hiper Pais. Que en paz descanse. Hiper Pais. Te tenemos en... Okay. Qué lindo Hiper Pais. Me gustaba mucho pasar como en el área de niños y que siempre las bolsas de y cinco... que siempre tus papás no te compraran los juguetes. ¿No te pasó eso, Cerote? La verdad es muy... Como no somos papás, no entendemos tal vez. Pero cuando sos niño y querés un... Pero es que de verdad miras un juguete y dices, ¡andate a la verga! ¡Puta madre! Como niño. ¡A la verga! Es que ese juguete es Dios. De tu cuerpo saco yo la carne y la sangre, juguete. Es que si no te habían juguetes, si no te peor si ya lo había. Es que sabes cómo era. O sea, para un niño llegar a una juguetería, Cerote, después de haber visto ese juguete en la tele, era como conocer un famoso, Cerote. Era este carrito a control remoto de Luis Miguel, hijo de puta. Me puedo tomar una foto, papá.
Yo te miro a Max Steel ahí, es Alejandro Sanz, ¿me entiendes? Cerote, es que sí era muy increíble, ¿me entendés? Sí, tenés razón, tenés razón. Es que de verdad, cuando sos niño, es muy increíble ver un juguete que viste en la tele. ¿Cuál era tu juguete el que vos decís, verga, nunca lo tuve, lo quise tener? A la verga, cerote. De los Power Rangers. Los grandotes. No, deja los grandotes, cerote. El Megazord. El Megazord, cerote. Mi primo Cachito, saluda a mi primo. Tenía el Megazord, cerote. Cerote, tenía el Megazord, cerote. Porque siempre tenemos primos o algo así que tienen... Horrible, la verdad. Siempre pero, cerote, pero es que de verdad, o sea, es que sí te volvías. O sea, los juguetes para los niños, o sea, son como cocaínas. ¿Dónde está mi juguete? ¿Me entendés? Y ¿sabes qué? Me encanta. Ahorita que tenía sobrinos, empecé a entender lo bueno de saber qué escoger para los nenes. O sea, bueno, qué feo que sepan qué escoger los nenes. No, hombre, no. Lo dije mal. Un saludo. Hey, todos los niños que no sepan qué escoger, la verdad, hay una edad para saber ese tipo de cosas. Un saludo ahí para el padre Ramón de la Basílica. No, pero... Pero entonces, mira, pues. A lo que iba es que... yo me recuerdo rápido de una Navidad... mi hermana le compró una motocicleta así cabroncísima de juguetón. Ajá. Como 500, 600 varas. Y fue como de, mira, es que se pone, lo prendes y sigue, que no sé qué. Ajá. Y yo a mi sobrino le compré un carrito de Cars que compré en la sexta, en la zona 1. Es que también no mames. Que vos, la verdad. Es que mira, es que vos le prendías, y de repente hacía musiquita y los ojos eran así como... Ajá. Ojitos de Visco, le llamo. Ojitos de Rey, le digo yo. Cerote, abrió los regalos, el mamadísimo con el carro. Él lo ponía en todos lados, escuchaba el ruido. Y es como, papi, o sea, es escoger bien. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, con mi ahijada, es que yo vengo y la verdad le quiero comprar... Un juguete caro. un carro. No, ya cuando sea grande. Un juguete caro. Ajá, o sea, yo voy y digo, puta, yo aquí tengo... De un show, digo yo. No es cierto. Pero digamos... De lo que me deja el podcast. Aquí está, de lo que me deja el podcast. Crudas morales. Va, entonces vengo yo y le compro juguetes bien complicados. Que son horribles al final. La otra vez le regalé un juguete... Que era una fábrica de helados. Entonces, supuestamente, ese juguete hacía helados. Mi primo y yo pasamos 7 putas horas tratando de hacer una mierda de helado. Y no funcionó. Mientras mi sobrina jugaba con una pelota de plástico bien feliz, cerote. Nosotros ya emputados. Es que esta mierda tiene que servir, cerote. Es que esta mierda... O sea, yo le compré esto para que ella pueda comer un helado todos los putos días. Cerote, jamás jaló. Y era carísimo, cerote, era un juego. Sí, sabes que con el dinero de ese juguete podía haberse comprado una barrita de Sarita todos los días durante 6 meses, vamos. Más, cerote. Más. Es que era una estupidez ese juguete, pero es que era una máquina que yo dije, no mames, o sea, es que le voy a dar un regalo y una empresa a esta niña. iba a hacer helados para su clase. Para todos, cerote, es que yo en mi mente... Infantil, tal vez. Que de hecho está tu edad mental y la edad mental de la nena. Sí, ella dijo, no, esto no va a servir, se fue a jugar. Cerote, es que yo amé, y a la empresaria, dije yo. Aquí está Luz María. Multimillonaria y empresaria. Así como, le negaron comerse un helado, pero no sabían que ella era la productora. No, seas hijo de puta, cerote. Ustedes no saben quién soy yo. Yo soy una multimillonaria que es dueña de este lugar. Yo puedo comprarme lo que yo quiera. A la verga, Luz María es increíble. Cerote, yo soy muy fan de Luz María, pero es que de verdad es muy increíble, cerote. ¿Por qué? A pesar de todo, tiene mucho poder, cerote. Cerote, es una mujer, es actriz, es empresaria. Yo sueño con que un día sea villana y un gato gigante le esté sobando a ella. Una botarga de gato le esté sudando a ella y ella de las órdenes desde las piernas. Que el gato esté así, ¿eh?
El gato. Y que solo sea calvo de acá. Todo peludo y solo calvo. ¿Y los María así? Soy la jefa. Bueno, amigo, yo creo que... La tefita, máximo respeto a las de Estudias Podcast. Nos está diciendo que qué culeros. Porque ella mide 4 centímetros menos que Luz que María. Nosotros tenemos nuestra propia Luz María. Y es multimillonaria. Empresaria. Usted no sabe quién soy yo. Vamos a poner a Tefita aquí. Ey, no exageres. Cerote. Es como un troll, pero bien peinado. Es preciosa. La Tefita es hermosa. Ey, yo soy muy fan de la Tefita. Es un troll. Por el tamaño, la amo. No, aquí felaciones no se pueden. Amigo, despedirnos, ya no vamos a la verga. Perdón por no hablar del miedo, muchachos, pero nos fuimos a la verga. Está muy bueno el episodio, la verdad. Me gustó mucho. Recuerden seguirnos en redes sociales como @Kiamel, @DavidLeco_, como Kiamel el Eco en todas las redes sociales, menos en Instagram. Denos like, suscríbanse, escríbanos. Pidan cosas ahí. Miren, la verdad que este programa estuvo de la verga. Me gustó más tal programa. Entonces ahí nos vamos ubicando para que a ustedes les guste más este rollo. Digan, yo quiero que los cancele Joshua. O sea, ustedes digan lo que ustedes quieran. Ustedes mándanos a la verga si quieren. Joshua y Pirula a la verga. Adiós, muchas gracias.